Mis hermanos, compartimos el día de ayer un poco sobre los dogmas marianos, es decir, aquellas afirmaciones fundamentales que hace nuestra Iglesia Católica cuando se acerca al misterio de la Santísima Virgen. Y yo creo que nos dimos cuenta que, lejos de ser barreras que nos separan, estos mismos dogmas son puentes que nos llevan a lo más auténtico de nosotros mismos. Por ejemplo, comentábamos cómo al hablar de la Inmaculada Concepción, al hablar de la maternidad divina, al hablar de la virginidad perpetua, al hablar de la asunción a los cielos, en realidad estamos encontrando anhelos del alma humana. La Inmaculada Concepción nos habla de transparencia, porque una vida sin pecado es una vida sin doblez, sin mentira. Y el anhelo de una vida sin mentira es algo que está en todos nosotros, es algo que es propio del ser humano. Entonces la Inmaculada Concepción es una buena noticia para nosotros, porque es la realización visible de algo que nosotros anhelamos. La maternidad divina nos habla de la fecundidad, y veíamos cómo lo contrario de la fecundidad es el absurdo, el sinsentido, la esterilidad, la repetición sin rumbo. Y así es como se siente mucha gente. Muchos se sienten así, aprisionados en una rutina que es la rutina del producir, consumir y entretenerse. Pero esa rutina es insuficiente para el alma humana. Entonces la fecundidad divina nos está hablando de una novedad. Esa novedad que nos otorga Cristo precisamente a través de la caridad. Y en este sentido, la maternidad divina no queda como una noticia o un privilegio distante, sino más bien como la respuesta, como la realización de algo que nosotros queremos, porque queremos que nuestra vida tenga significado, sentido, deje huella, sirva para algo. Esa fue la enseñanza de ayer, cómo los privilegios, así los solemos llamar, privilegios de María o los dogmas marianos, no son distancia, sino más bien son realizaciones fiables, hermosas, de los anhelos más grandes de nuestro corazón. Esa enseñanza, con el favor de Dios, muy pronto estará disponible para todos en internet, porque sé que algunos no podían venir el día de ayer, por eso también la estoy resumiendo aquí. Ustedes la van a poder encontrar y van a poder escuchar toda la explicación para referirnos también al misterio de la virginidad perpetua y al misterio de la asunción a los cielos. Esa es la enseñanza de ayer. Pero también el día de ayer estábamos anunciando que hoy queremos encontrar el aspecto experiencial. María no es simplemente un objeto de estudio. Ella acompaña nuestro camino en la fe. Y podemos llamar a este día de encuentro, a esta tarde de retiro, lo podemos llamar la experiencia de María.
experimentar la presencia, la cercanía, la acción de la Santísima Virgen en nuestra vida cristiana. Vamos a tener dos enseñanzas, dos predicaciones. En la primera, tomaremos cinco palabras para aquellos que toman sus apuntes. Yo insisto, yo soy el padre de los apuntes. Entonces, preparen sus apuntes. Hay cinco palabras que nos describen bien esa presencia a la que nos conduce María. Las cinco palabras son estas. Primera, ejemplo. Segunda, estímulo. Tercera, intercesora. Cuarta, protectora. Quinta, auxiliadora. Repito, ejemplo, estímulo. Número uno, ejemplo. Número dos, estímulo. Y luego vienen las horas: intercesora, protectora, auxiliadora. Esas son las cinco facetas que queremos contemplar para descubrir la experiencia de María en nuestra vida. Pero primero es necesario recordar algo: el centro de su propia vida no es ella misma. Precisamente lo más hermoso de ese corazón inmaculado es que tiene en su centro al Señor. Proclama mi alma, dice ella, proclama mi alma la grandeza del Señor. Lo que ella canta no es su grandeza, no es prisionera de sí misma, no está encerrada en sí misma, está abierta al plan de Dios y tiene a Dios en su centro. Por eso no tememos al acercarnos a María, porque no está centrada en ella, porque no se queda en ella. Quizás algunos hermanos cristianos no católicos que escuchen estas predicaciones pueden sentir una cierta desconfianza. Ya están los católicos con su mariolatría y están ahí con la María y su obsesión con la Virgen. Hermano protestante, hermano evangélico, no te pierdas los inmensos regalos que Jesús ha dejado en el corazón de su mamá. No te los pierdas. No hay nada que temer. Al acercarse a María no hay nada que temer. Nada quiere ella para sí misma, nada. Todo lo quiere para Jesús. Así que no temas. No temas, porque acercarse a ella es acercarse a quien de una manera más fiel, más intensa, más alegre, más amorosa, más gustosa puede acercarte al Señor. Y ese es todo nuestro prólogo. No tenemos nada que temer al acercarnos a María. Lo que podemos esperar de ella es solamente indicación, guía, auxilio, protección. Cada una de las palabras que vamos a presentar con el favor de Dios en los siguientes minutos. ¿Cómo se hace presente entonces María en nuestra vida? Cinco palabras. Acuérdese que hay dos que van con la letra E y hay tres horas. Las dos de la E son ejemplo y estímulo. Yo insisto en que la gente tome apuntes, pero como hay unos tercos que no apuntan, entonces tiene uno que buscar también el recurso pedagógico, porque la idea es que nadie salga por esa puerta sin tener clara la enseñanza en su cabecita y sobre todo en su corazón. Las dos de la E, ejemplo y estímulo. ¿Y las horas? ¿Cuáles son las horas? La primera es intercesora. La segunda, protectora. Y la tercera, auxiliadora.
Vamos con la palabra ejemplo. Cuando una misión es difícil, el corazón humano duda, flaquea y a veces se acobarda. ¿Será posible lograr tal o cual cosa? Cuando encontramos una persona que lo ha realizado, ese ejemplo nos ayuda. Sí es posible. Durante muchos años se habló de la posibilidad de ir desde Francia hasta Inglaterra nadando. Hay un estrecho, hay un brazo de agua que pasa entre Inglaterra y Francia. Y se creía posible, pero alguien tuvo que hacerlo. Durante mucho tiempo se habló de la posibilidad de llegar a la cima más alta que tiene el planeta Tierra, que es el Monte Everest, en el Himalaya, pero nadie lo había conseguido. Finalmente, un escalador británico guiado por un Sherpa, o sea, un guía tibetano, llegaron a la cima del Monte Everest. Sí se puede. El ejemplo es muy importante, porque la vida cristiana está llena de ataques y de contradicciones. Jesús nos advierte en el Evangelio: en el mundo tendréis luchas. Y las luchas son agrias, inesperadas, constantes, desafiantes. Y muchas veces la lucha parece diseñada exactamente para destruirte a ti. En otras oportunidades hemos dicho que pareciera que el demonio lo estudiara uno. El demonio sabe bastante bien en dónde están las debilidades de uno. Y también hemos citado en este mismo lugar varias veces aquel pasaje del apóstol San Pedro. El demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. ¿Rondar qué es? Dar la vuelta para ver por dónde es débil uno. Entonces, si el demonio te ve débil en la envidia, te manda chismosos. Si sabe lo que estuvieron diciendo, si sabe lo que pasó. Y mire lo que le hicieron, y hubo para todos menos para usted no hubo. Y entonces se siente la envidia, el demonio sabe cómo le llega a cada uno. Al que tiene temperamento melancólico, depresivo, le lleva esos pensamientos oscuros. Al que es tentado de la impureza, trata de repletarle la cabeza de sexo. Al que está lleno de ira, trata de empujarlo a los abismos de la desesperación. Cada uno de nosotros tiene fortalezas y debilidades. Y la vida cristiana está hecha de un combate permanente, como dijo en profecía el patriarca Job. ¿No es acaso la vida sobre esta tierra como servicio militar? Y estamos continuamente luchando. Y cuando tomas una decisión, defender esa decisión cuesta mucho trabajo. Tomas la decisión de casarte. Ah, pero vivir tu vocación de papá o de mamá requiere esfuerzo, perseverancia, y eso no tiene horario. El papá es papá 24 horas al día. El papá no puede decir de 9 de la noche a 12 de la noche, no soy papá. A esa hora también es papá, a esa hora también es esposo. Y por eso hay una lucha que no termina. Y por eso parece imposible vivir nuestra vida cristiana. No solamente por las tentaciones que uno individualmente experimenta, sino por tantas noticias desalentadoras que nos llegan. Y por tantas decepciones que padecemos. A veces está uno tratando de vivir su vida cristiana y llegan desastres, noticias desastrosas. Hace poco me encontré con la tristísima noticia de un obispo, precisamente obispo tomado de mi propia comunidad, lo digo con una vergüenza infinita, y obispo relativamente reciente, no sé, creo que no tendrá 3 años, 4 años,
diciendo barbaridades con motivo de este tema del sínodo de la familia y lo de darle la comunión a las personas que se han divorciado y que luego se casan por lo civil. Obispo de la Iglesia Católica diciendo sandeces. Si usted es un católico que ha luchado por su fe y usted lee esa noticia que está en varios lugares, por ejemplo en internet, usted se siente decepcionado y usted dice, entonces, ¿para qué creer uno y para qué creer nada? Usted se siente desilusionado. Estaba mirando algunas noticias precisamente para nuestra oración. El Distrito Especial de Bogotá pagando un festival impresionante para darle visibilidad y para darle categoría a los llamados o a las llamadas transgeneristas. Es decir, aquellos hombres que toman todo un aspecto y no solamente se visten como mujeres, sino muchos se hacen operarse, ponen busto y no sé qué otros, qué otras operaciones o qué otras intervenciones. Y con un despliegue fotográfico, uno de los diarios de circulación nacional, un despliegue fotográfico amplísimo de toda esta cantidad de hombres maquillados de mujeres, operados como mujeres, y eso en primera plana. ¿Y cuánto dinero hay para eso? Y para otras cosas no hay plata. Cuando uno lee que las cifras en un país como España están del orden de 100.000 abortos al año. Pero ahora le voy a contar otra cosa más triste que también es noticia de hoy. Resulta que en España hay un monasterio que es emblemático, el famoso monasterio de Montserrat. Y el monasterio de Montserrat nunca ha hecho una protesta por los 100.000 abortos al año. Pero el monasterio de Montserrat sí permite que algunos de sus monjes salgan para hacer una protesta política, un referendo para buscar la independencia de Cataluña. Aquellos monjes no tienen fuerzas para protestar contra el aborto, pero sí tienen fuerzas para meterse en política. ¿Y sabe por qué? Porque el gobierno de Cataluña le da plata a ese monasterio. Y el que paga, manda. Y esos son los monjes de la Iglesia Católica. Aquí se lo digo yo, para que no se lo diga el pastor protestante de la otra cuadra. Esa es la Iglesia Católica. Entonces, si usted está tratando de vivir su fe y se encuentra con eso, usted se siente desilusionado, se siente decepcionado. Una muchacha entra a una comunidad religiosa con el anhelo de conocer a Jesucristo, de servir a Jesucristo, de amar a Jesucristo, viva Cristo, Cristo es mi vida. Y luego se encuentra con escándalos, antitestimonios, aburrimiento, una cantidad de viejas que la que no es amargada es neurótica. Hay unas cuantas que parece que más o menos sirven, pero a esas les da cáncer. Entonces, eso es duro. Eso es complicado, entrar a un monasterio así, entrar a un convento así es complicado. Y un muchacho quiere entrarse a un seminario y sale decepcionado de lo que ve de los sacerdotes. Y entonces, ¿para dónde vamos a tomar si uno se casa con tanto problema? Tanta vieja descarada que hay, ven a un hombre casado y bien casado, igual que si estuviera soltero, le caen y le caen con toda la infantería montada. A ver qué se logra, a ver qué se logra con este fulano. Es muy importante tomar conciencia de que la vida cristiana es combate. Y como muy bien dijo nuestro amado Papa Benedicto en una visita a Portugal, los combates más fuertes no están afuera de la iglesia, no son los ateos. Qué fácil que es echarle la culpa a los ateos, los liberales, los masones, los judíos. No, bien dijo el Papa, los principales enemigos de la iglesia somos nosotros cuando no vivimos nuestra vocación, cuando no prestamos nuestro servicio. Esos somos los enemigos de la iglesia.
Entonces cada matrimonio que se destruye, cada jovencita que tiene buenos ingresos económicos de la prostitución, cada católico que se calla cuando se discute el tema del aborto por no perder las simpatías y los créditos que tiene en su círculo de amigos, cada católico que traiciona su fe está empeorando la situación. Así que esto es combate, esto es duro. Porque uno tiene que pelear contra las propias debilidades, las de uno, las incoherencias, los ataques del enemigo a uno. Y tiene que pelear con lo que uno ve en la sociedad y con lo que uno ve en el mundo y con lo que uno ve en la iglesia. Con tantas decepciones. ¿Quién no se siente decepcionado del cardenal Walter Kasper, que no ha hecho sino regar basura durante estos últimos meses sobre este mismo tema de la familia? Y yo digo esto con plena conciencia de que esto se edita, se publica en público, se presenta en público. Tengo plena conciencia de eso. ¿Por qué lo digo? Porque estoy hastiado del silencio. Estoy fastidiado del silencio. Estoy saturado del silencio. Alguien tiene que hablar. No voy a decir que yo soy el único, ni el mejor, ni el que tiene más autoridad, pero tengo que hacerlo. Esas barbaridades que anda diciendo ese señor cardenal, y es cardenal de la Iglesia Católica. Las barbaridades de este señor sobre los casados y los divorciados, y una tergiversación y un retorcimiento de la idea de misericordia que hace un daño salvaje. Por favor, si esta asociación puede hacer algo, de por Dios, para que se entienda cuál es el verdadero rostro de la misericordia. La misericordia no es complicidad con el pecado, jamás. Entonces nos toca vivir en tiempos duros. Yo pienso que en medio de todo nuestro país, a pesar de que en todas partes hay escándalos y problemas, yo creo que en medio de todo nuestro país ha recibido y sigue recibiendo grandes bendiciones. Yo pienso que sí. Y este es el momento para que ustedes como laicos tomen conciencia de las luchas que ustedes tienen que realizar. Sean siempre respetuosos con los sacerdotes, con los obispos, con las religiosas, siempre respetuosos, pero no se callen, hablen. No caigan tampoco en el error de ir a hablar ustedes solos y sobre todo ustedes solas. Porque cuando un sacerdote oye que una señora le dice: padre, a mí me parece que usted está enseñando lo que no es, esa arrogancia que suele haber en tanto sacerdote inmediatamente tiene la respuesta: vieja histérica, ¿usted qué va a enseñarme a mí? Lamentablemente hay mucha arrogancia en muchos sacerdotes, lamentablemente. Pero cuando ustedes vean lo que es inaceptable en un sacerdote, en su vida o en su doctrina, júntense varios, ojalá hombres y mujeres, siempre recomiendo lo mismo. No vayan solos, vayan entre varios. Prepárense con oraciones y con ayunos. Y hablen con paz, con respeto, pero con claridad. Porque lo de limpiar la iglesia, lo de limpiar la viña de Cristo nos concierne a todos. Usted no espere únicamente a que Monseñor Ismael resuelva los problemas del clero de Bucaramanga. Usted no espere únicamente a que el cardenal de Bogotá arregle la iglesia de Colombia. Usted no espere a que el Papa Francisco limpie la viña del Señor en todo el planeta. A usted también le toca, usted también tiene tarea. Así que no descuide su tarea. Pero ahí viene la pregunta. Y frente a esa tarea, cuando uno está lleno de tentaciones, cuando uno es consciente de sus pecados, cuando uno está desanimado, cuando uno siente que el pasado lo amenaza y el futuro no lo invita, y además de eso se encuentra con todos estos problemas de familia, problemas de comunidades, problemas de iglesia, es ahí, mis hermanos, es ahí donde se necesita el ejemplo. La comparación que voy a utilizar se ha dicho muchas veces,
pero no por ello deja de ser elocuente y útil. En el mar tormentoso, el faro estable y firme que a todos nos invita y recibe, se llama María. Porque ¿cuáles fueron los tiempos en los que ella vivió? ¿Cuáles fueron las cosas que ella padeció? Venga y le recuerdo solo cuatro cosas del tiempo en el que vivió María, para que usted comprenda por qué ella es ese ejemplo tan hermoso, y por qué ella es esa esperanza tan firme, y por qué el que se acerca a María es capaz de enfrentar el oleaje interior de las propias incoherencias y exterior de los propios escándalos y de los escándalos de otros. ¿Cuál fue el tiempo de María? Vivía ella en la región de Galilea. Vivía en Nazaret. Nazaret, un villorrio perdido en las colinas de Galilea. No aparece citado ni una sola vez en el Antiguo Testamento. Una región que se encontraba más allá de Samaria, y para los judíos Samaria ya era la tierra que había perdido la fe. ¿Tú sabes cuál era el nombre que le daban a Galilea? La llamaban Galilea de los gentiles, la Galilea pagana. Ahí vivió María, en la Galilea donde aparentemente se había perdido la fe en el Dios de la Alianza. Ese fue el día a día de la Virgen, ahí, en Galilea. Ahí vivió ella, la Santa, la Santísima Virgen estuvo ahí, en esa tierra conocida por su paganismo y olvido de Dios. Porque entre los discípulos de Cristo hay uno que se llama Andrés. Porque entre los discípulos de Cristo hay uno que se llama Felipe. Esos no son nombres judíos. Esos no son nombres semitas, son nombres griegos. Jesús tuvo entre sus discípulos gente de nombre griego, porque los galileos se sentían muchas veces más pertenecientes a la cultura extranjera, y el idioma que más se hablaba en el Mediterráneo era el griego. Ellos se sentían a veces más griegos que judíos o que hebreos. Entonces, ¿en dónde creció María, la jovencita? Yo miro a estas jovencitas que tenemos varias aquí. Ahí creció María, en tierra de paganos. ¿Tú crees que el problema de los endemoniados, tanto endemoniado que aparece en la Biblia, en los evangelios, esos endemoniados empezaron a actuar solo en la época de Cristo? No. El demonio hacía de las suyas. Como lobo rabioso despedazaba el rebaño de Dios. Y ahí vivió María. Número 2. ¿Qué significaba ser mujer en aquella época? Significaba que nadie te cree. Significaba que tu palabra no importa. Significaba que tú sirves únicamente para criar, para engendrar, para dar placer. Significa que tú dependes completamente de tu papá hasta el día en el que aparezca tu esposo, para empezar a depender de tu esposo. Y si se muere tu esposo y si quedas viuda, una de las posibilidades más atractivas es vuélvete prostituta. Las viudas se volvían prostitutas porque no encontraban simplemente modo de supervivencia. Esa era la calidad de vida para la mujer en la época de la Virgen. Ahí, en ese ambiente vivió María. Así era tenida la mujer en aquella época. Y ella vivió ahí. Tiempo duro, tiempo complicado, tiempo difícil. Ahí estuvo ella. Precisamente en ese lugar estuvo ella. Hablemos de la familia de María. Nos dice el Evangelio que iban algunos parientes a recoger a Jesús porque decían que estaba loco. Los llamados hermanos de Jesús, es decir, parientes suyos, porque es claro que no se trataba de hijos de la Virgen. Los llamados hermanos de Jesús, los parientes de Jesús, no creían en Jesús. Esa fue la familia de María. Todos esos se habían criado juntos.
En esa pequeña localidad de Nazaret, ahí se habían criado juntos todos ellos. Pero cuando Jesús empieza a predicar el reino de Dios y cuando empieza a tener esa fuerza y a tener todos esos seguidores, los primeros que no le creen a Jesús son los de su casa, los de su familia. Y María tiene que ver eso, cómo los primos y cómo los sobrinos y cómo los vecinos se burlan del hijo y lo tratan como loco, hasta que alguno dijo, pues vamos allá y recojamos al loco ese. Eso le tocó a María también. Y sobre todo a María le tocó presenciar la peor de las injusticias, el juicio inicuo que acabó en la condena. La condena que llevó a la cruz que condujo a la muerte dolorosa, espantosa. Eso lo tuvo que vivir ella. Ahora entiendes por qué hablamos de ella como ejemplo. Si en medio de esas tormentas, si en medio de esos ataques, ella permanece firme en Dios, sin renegar de Dios, como dice San Juan, de pie junto a la cruz. Ese es el ejemplo que uno necesita, porque uno pasa por dolores, por tentaciones, por incoherencias, y uno tiene que ver muchas veces cómo el mundo alrededor se vuelve pagano. Toda esta fiesta ridícula, vulgar, obscena, de transexuales pagados por el distrito para que hagan su fiestonón, Distrito Especial de Bogotá, eso duele, caray, eso duele. Y ese es el mundo en el que tienen que crecer los hijos de ustedes, viendo todas esas cosas. Y si usted es papá y si usted es mamá, usted tiene que pensar, ¿y ahora yo cómo hago para educar a mis hijos? Y esto sigue, porque el siguiente paso es que entonces en los colegios tiene que haber una cuota de transexuales dando clases, y tiene que haber un porcentaje de lesbianas profesoras, y tiene que haber un porcentaje de gays dando clase, porque si no está ese porcentaje, usted está discriminando a los LGBT. ¿Y usted está preparado para eso, sí o no? ¿Usted qué va a hacer con sus hijos? ¿Usted qué va a hacer con sus hijas? ¿Dónde se está desarrollando el lesbianismo en Colombia? Pregunte, averigüe usted. Eso no está sucediendo en los viajes al exterior. Eso está sucediendo en los colegios donde usted tiene sus niñas. Es ahí donde está pasando. ¿Usted está preparado para ese ataque? ¿Usted está preparado para darle a su hija un norte creíble? ¿Usted está preparado para que su hija sea capaz de formar un hogar hasta la muerte cuando todo alrededor está gritando promiscuidad, libertinaje, y el dinero público se utiliza para esa clase de cosas? Bueno, ahí tiene usted, esas son las luchas. Y ahora entiende por qué yo hablé del Monte Everest. Y ahora entiende por qué yo hablé de cruzar a nado desde Francia hasta Inglaterra. Yo creo que aquí no hay muchos que puedan darse ese nado, aunque a veces la barriga ayuda a flotar. Entonces necesitamos a María como ejemplo. María como ejemplo. Y es importante que el cristiano aprenda a invocar a la Virgen con estas palabras. Tú que pasaste por dificultades tan grandes, tú que soportaste tan dura oposición, no me abandones en este momento. No me abandones en este momento. Por favor, entiendan los que son papás y los que son mamás y las que quieren ser mamás. ¿Para qué habrá algunas que quieren ser mamás? Y que dicen, yo me caso porque me caso, así me muera de eso. Las que están pensando en casarse, sea como sea, los que están pensando en casarse, no es casarse. Esta mañana estaba viendo que con el diario, con alguno de los diarios de por aquí, repartieron una edición bellísima dedicada a las novias, con los vestidos de novia y la ceremonia y la boda y los pajecitos y el brindis y el ponqué y la luna de miel. Y yo pregunto, ¿cuántos años van a durar en esas? Hasta donde yo entiendo, entre la boda y la luna de miel son 10, 12 días. ¿Y después qué viene? Y después viene el problema de que ahora yo qué hago con esta señora. Ahí es donde viene el problema.
¿Y ahora yo qué hago con este tipo? ¿Y ahora, qué sigue aquí? Y vienen los hijos. ¿Y qué se hace con esos hijos? Se necesita ejemplo. La lucha es larga. Acuérdese lo que le dijo el Señor a Elías. El camino es superior a tus fuerzas. La lucha es larga. Larga, muy larga. Estímulo. María es estímulo. No es solamente un ejemplo de virtudes, sino que es estímulo porque uno se da cuenta de que la única razón, el único motivo por el que María puede llegar a tener esa victoria sobre tantos enemigos, es porque ella es la llena de gracia. La palabra gracia, la presencia eficaz del amor transformante de Dios en la vida de María, es la que hace posible la virtud en ella. Y acuérdate, Dios no tiene dos Espíritus Santos. No hay un Espíritu Santo que santificó a María y otro Espíritu Santo que te santifica a ti. No hay dos Espíritus Santos. El mismo Espíritu que hizo maravillas en María es el Espíritu que obra y hace maravillas en ti. Ese mismo Espíritu. Y ese mismo Espíritu quiere hacer prodigios en tu vida. Entonces, cuando uno entiende que todo lo que María es, María lo recibió. Una vez decía el apóstol San Pablo, he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Esas palabras pueden aplicarse todavía con mayor significado a María Santísima. Ella verdaderamente es la que ha hecho tanto por el pueblo cristiano. Pero ha hecho tanto porque está llena de esa bendición, de esa unción. Nos explica Santo Tomás de Aquino que el Espíritu Santo mismo es el regalo de Dios, es el don de Dios. Pero el Espíritu Santo es eterno como el Padre y como el Hijo. Y por eso el nombre que tiene el Espíritu Santo es gracia increada. Gracia que significa ahí don. El Espíritu Santo es don de Dios, es gracia increada. Pero esa gracia increada del Espíritu viene sobre ti y obra en ti. Y esas maravillas que el Espíritu realiza en ti y que te hacen apto para el combate y que te aseguran la victoria, esas maravillas del Espíritu son la gracia creada en ti. Y lo que nosotros vemos cuando contemplamos a la Virgen es precisamente eso. La obra perfecta, la obra más acabada, la obra lindísima de la gracia de Dios. Y entonces lo que encontramos en ella es precisamente que esa gracia no nos deja solos en el combate. Y ese es el estímulo fuerte, porque entonces tú puedes apelar a la misma fuerza que la hizo fuerte a ella, y tú puedes apelar al mismo Espíritu que la hizo sabia a ella. La Iglesia invoca a María, entre otras formas, con esta expresión: Virgen prudentísima. Ella tiene una sabiduría, ella tiene un reconocimiento. Su inteligencia no es simplemente su inteligencia, es su inteligencia, pero iluminada por esa gracia del Espíritu. Tú puedes pedir esa misma gracia, la que ella recibió. O sea que no es simplemente ejemplo, como un modelo al que yo con mis solas fuerzas debo tratar de llegar. María es estímulo. Porque en la medida en que yo reconozco qué es lo que la hizo fuerte a ella, yo también puedo pedir ese Espíritu. Y por eso en la oración que vamos a hacer en unos minutos, vamos a pedir precisamente eso, de ese mismo Espíritu para ti. María es ejemplo y María es estímulo. María es intercesora. María está colmada de la gracia del Espíritu. María tiene una sintonía profunda, bella, intensa, irrompible con la voluntad de Dios. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa no es la frase de un día, ese es el lema de una vida. Aquí está la esclava del Señor. Esa no es la palabra para un instante de fervor, es la palabra que define toda la vida de María. Y esa concordancia entre María y la voluntad de Dios hace que la oración de ella sea una oración que resuena en lo más íntimo del misterio de Dios.
Hay una concordancia de voluntades. Y esa concordancia de voluntades le da una eficacia absolutamente única a la oración. El muy amado Santo Domingo de Guzmán, fundador de mi comunidad, nosotros somos los dominicos. El muy amado Domingo de Guzmán, en una noche de vigilia, le contaba a un compañero de oración, le decía: Quiero dejarte saber algo. Yo no recuerdo haberle pedido a Dios algo y que me lo haya negado. Eso me parece bellísimo, bellísimo. Tú sabes que el Evangelio dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Pero muchos de nosotros tenemos una experiencia distinta en la oración. A veces uno pide una cosa y como que no se concede, como que no sucede, como que nada pasa. Las cosas no se mueven, no se destraban. ¿Qué pasa conmigo? El apóstol Santiago nos explica qué es lo que sucede con nuestras oraciones. Ustedes piden y no reciben, nos dice el apóstol Santiago. Este Santiago el menor, el de la carta de Santiago que tú tienes en tu Biblia. Nos dice el apóstol Santiago el menor: ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y ustedes piden mal porque piden únicamente para satisfacer sus intereses, sus preocupaciones. Ustedes no han entrado en verdadera sintonía con la voluntad de Dios. Eso es lo que hace débil nuestra oración de petición, según el apóstol Santiago. Ojo que este Santiago el menor, Santiago el mayor ya había muerto en ese momento, lo había decapitado Herodes. Entonces, ¿por qué nosotros podemos tener esa bendita confianza en la intercesión de María? Porque esta es la que está sintonizada. Ese radio está directo, sintonía perfecta, sintonía total. María está en sintonía total, está vibrando en la misma frecuencia de Dios. María está conectada en la misma onda de Dios. María le lleva el paso a Dios, María le entiende los pasos al Señor. Entonces esto hace de la intercesión de María una fuerza preciosa que el pueblo cristiano ha apreciado tantas veces. Por eso existe la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. ¿Por qué? Porque un papa, muy amigo del rosario, yo no tengo mi rosario hoy porque lo regalé ayer, pero usualmente lo tengo. Porque un gran amigo del rosario, el Papa Pío V, con esa arma poderosa y pidiendo la intercesión de María, frenó la invasión musulmana a Europa. Esto sucedía en la segunda mitad del siglo XVI. Como ustedes se dan cuenta por las noticias del Estado, el llamado Estado Islámico, los musulmanes siguen pensando lo mismo, siguen pensando que tienen que invadir Europa de una manera o de otra, a través de la cultura, a través de la fuerza, a través de las leyes, a través de lo que sea. El problema es que ahora necesitamos otro San Pío V y necesitamos gente que sepa que las grandes victorias no se consiguen simplemente con misiles ni con ataques aéreos. Se consiguen muchas veces de rodillas y se consiguen en la oración. Así que María es la gran intercesora, defensora del pueblo romano. Salus Populi Romani es una de las más antiguas invocaciones, por eso se conoce en latín, porque viene de la Roma antigua. Salus Populi Romani, la salud del pueblo romano, la salvación del pueblo romano. El pueblo de Dios muchísimas veces ha experimentado que unirse en oración con María es el camino expedito, es el camino presto, ágil, para que se allanen los caminos, para que se abran las puertas. El Papa Francisco le tiene una gran devoción a una advocación de la Virgen que también fue muy querida por mi mamá en sus últimos años de vida. Se llama la Virgen de Satanudos. Si no ha oído hablar usted de la Virgen de Satanudos, usted va a creer que ese es un chiste, porque cuando yo oí por primera vez la Virgen de Satanudos, dije, lo único que faltaba.
Ya tenemos asociación, Jesús en ti confío, y ahora Virgen de Satanás. Pero es en serio, es en serio. Porque el experto en crear nudos, el experto en crear obstáculos, el experto en enredar con palabras, el experto en aprisionarte en tus dudas y pensamientos torcidos es Satanás. El experto en nudos es el demonio, y la experta en desatar nudos es María. Ella es la experta en desatar nudos. Y uno de los grandes... Y uno de los grandes devotos de María de Satanudos es el Papa Francisco, desde la época de su seminario, me parece, o de joven sacerdote. Estaba él, en todo caso, en las etapas finales de su formación como jesuita, y conoció allá en Alemania esta hermosa devoción. ¿Por qué María es de Satanudos? Porque ella es Salus Populi Romani, porque ella es salvación del pueblo creyente. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque ella está vibrando en la misma frecuencia de Dios. A veces la gente se le acerca a uno y le dice: Padre, usted que está más cerca de Dios, interceda por mí. Y yo procuro hacer las oraciones que prometo, pero muchas veces dudo si de verdad uno estará o no estará más cerca de Dios. Eso solo lo sabe Dios. Pero yo te digo una cosa, hay una verdad muy grande en eso que la gente le dice a uno. Uno siempre busca para intercesor a quien busca uno, al que uno siente que está más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque está en sintonía, porque entre ellos se entienden. Bueno, esa es María. Por eso ella es la gran intercesora. La gran intercesora. Porque es la que está en la gran sintonía con Dios. ¿Cuál era la segunda hora? Protectora, una sola persona atenta, pero entonces sigo predicando aquí para la señora, que es la única que está atenta. Todos los demás distraídos. Protectora. ¿Por qué hablamos de María como protectora? Porque el demonio le tiene terror. Responde Santa Catalina de Siena a la siguiente pregunta: ¿cómo así que el demonio, siendo un ángel y por consiguiente teniendo tanto poder, porque los ángeles tienen muchísimo poder, ¿por qué él, siendo un ángel, le tiene tanto terror a María, que es un ser humano? Porque María no es Dios, María es un ser humano. ¿Por qué el ángel, es decir, el demonio, le tiene miedo a María, que es un ser humano? Respuesta: porque resulta que María, desde la humildad, la fe y la caridad, se ha escondido en el corazón de Dios. María, desde la humildad, la fe y la caridad, se ha escondido en el misterio de Dios. De tal manera se ha sometido con tanta agilidad, con tanta dulzura, con tanta buena voluntad, se ha entregado al plan de Dios, que en ella se cumple ese plan, y por consiguiente en ella está la victoria de Dios. Entonces, ¿qué es exactamente lo que el demonio le teme a María? ¿Cuál es el miedo que le tiene a María? Es el miedo de la derrota, porque ella es la que lo venció siempre. Siempre, lamentablemente, nosotros, empezando por este servidor, tenemos una realidad que se llama pecado. Y el pecado es una victoria del enemigo, más chiquita o más grande, según el caso, pero es una victoria. En María el demonio no tuvo ni una victoria, ni una. Es más o menos como esos materiales que son durísimos. Dicen que el diamante es durísimo. Es tan duro que no se puede rayar el diamante. Pues ese diamante es María. Y las garras del demonio no lograron rayar ese diamante de ninguna manera. Es decir, la derrota de él fue total. Y como resulta que el demonio es un monstruo de soberbia, verse vencido por una criatura que en cuanto criatura es inferior a él, porque ella es ser humano y él es ángel, eso es una humillación espantosa. Y por eso el demonio le tiene
temor y terror a María, y por eso en muchos exorcismos no soporta que se nombre a la Virgen, porque es el nombre de la más humillante derrota que él haya padecido. Nunca el demonio perdió tanto ante una criatura inferior a él. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona habita en su corazón, cerca del corazón inmaculado de María, cuando una persona se envuelve en el manto de la Santísima Virgen, cuando una persona se acoge a la protección de María, es como si caminara con ella. Y el demonio siente terror, terror, porque sabe que donde está ella está asegurada la victoria de Dios. Porque sabe que donde está ella, y donde hay amor a ella, y donde hay perseverancia junto a ella, él no podrá lograr nada. Esto es doctrina común en la iglesia. Tal vez el que lo ha expresado de modo más elocuente es el terciario dominico San Luis María Griñón de Montfort, uno de los más grandes devotos de la Virgen en todos los tiempos. Y es evidente que aquellos corazones que se apegan a María, se apegan a la verdad del Evangelio. En nuestro país no cabe duda de que ha sido especialísimamente ella, y señaladamente a través del Rosario, la que ha preservado la fe de muchas personas. No puede una persona estar cerca del Rosario y alejarse de los sacramentos. No puede estar cerca de María y alejarse del Evangelio. No puede estar cerca de María y no amar a los sacerdotes. No puede estar cerca de María y no querer al Papa. María nos preserva en la verdad. San Ireneo de León decía que para preservarse en la verdad de la fe católica solo había que recordar un dogma, y ese dogma es: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El misterio del Dios con nosotros es suficiente para preservarnos en la verdad. Y María, madre del Verbo encarnado, es el recordatorio permanente de esa buena noticia que condensa de alguna manera todas las buenas noticias del Evangelio. Entonces, el que permanece en María permanece protegido en la fe. El que permanece en María permanece protegido frente al demonio. El que permanece en María permanece protegido frente a las dudas, frente a los ataques. Es tan fuerte lo que puede el amor a María, que sucedió en la zona del Catatumbo, aquí no lejos de donde nos encontramos, el norte de Santander queda eso, que había una cierta secta antimariana. Más que decir protestante, hay que decir antimariana, de esos que andan diciendo que la idolatría, que la Virgen, que hay que acabar con los ídolos, todo ese tipo de cosas que ellos viven diciendo. Y ellos estaban repartiendo eso, y ellos son de los que rebautizan a la gente, porque ellos niegan la eficacia del bautismo católico. Entonces ya tenían a una señora lista para bautizarla. Está lista la señora, pero como el bautismo tiene que ser por inmersión, entonces metieron a la señora por allá en uno de esos arroyos del Catatumbo. Bajan impetuosas esas aguas, y cuando esta señora sintió el impacto del agua fría, dice: ¡Virgen Santísima! Hubo que suspender el bautismo. ¡Protectora! Protectora en la fe, protectora en la esperanza, protectora frente al demonio, protectora. ¿De dónde viene eso de que tanto país está diciendo Ave María Purísima? Pues hombre, ¿de dónde viene eso? Viene de ahí, de la conciencia de que ella es protectora, de que ella protege. ¿Y cuál era la última hora? Diga usted, que es la única que ha puesto. Ahí sí la cobarde envidia salió. Auxiliadora. Auxiliadora. Le voy a contar una cosa que yo empecé a aprender y que apenas estoy empezando, o apenas estoy avanzando en la comprensión. Mira, tiene que llegar algún día en nuestra vida en que aprendamos que María verdaderamente es reina. Tú sabes que el último misterio glorioso del Santo Rosario es la coronación de María Santísima como reina.
Bueno, te digo una cosa, ella no es reina de modo decorativo. El reinado de María no es decorativo. Esto es muy importante. El reinado de María no es decorativo, o sea, no es como la reina de la panela, no es como la reina del frijol, no es así. Mira, el misterio de la Asunción de María nos está contando que en ella ha acontecido por participación algo de la gloria del resucitado, algo de la gloria de la resurrección. Y la resurrección de Cristo tiene que ver con el cuerpo de Él en la cruz. Y la resurrección nuestra, según decimos en el credo, creemos en la resurrección de la carne, se refiere al cuerpo nuestro. La resurrección no es un asunto mental ni espiritual. Espiritual en el sentido de inmaterial. La resurrección es un asunto de renovación profunda de nuestro ser corporal, apenas comparable pero incluso superior a la primera creación que brotó por la omnipotencia y benevolencia de Dios. Esto significa que a partir del misterio de su asunción, María tiene con el universo visible y María tiene con las potestades angélicas una relación que ningún otro santo tiene. Yo digo eso y me da escalofrío, porque en esto ella es única, como en otras cosas. Mira, fíjate las palabras que dijimos, las dos E's, que eran ejemplo y estímulo. Hubo quien se acordó, hubo quien no se acordó, yo ya no voy a pelear más. Cada uno haga lo que quiera, yo siempre... Ejemplo, ¿qué más dijimos? Estímulo. Y luego vienen las dos horas, que son... Y protectora, párese, las dos horas. Hasta ahí, eso se cumple para todos los santos. Por ejemplo, San Benito de Nursia es gran protector contra los ataques del demonio. Eso se sabe, porque San Benito fue un gran exorcista y además con un don de discernimiento impresionante. O sea, San Benito es protector contra los ataques de Satanás. San Ignacio de Loyola es protector contra los ataques del demonio. Hay que querer mucho a San Ignacio. Y así otros. Entonces, fíjate que esas cuatro características que he dicho son muy propias de todos los santos en general. Son ejemplo, son estímulo, son intercesores y son protectores. Y el demonio igual siente rechazo y siente miedo frente a los santos. Es una de las razones por las cuales en los exorcismos también se hacen invocaciones de los santos. Pero ojo con este detalle. Cuando llegamos a la parte de auxiliadora, no estamos hablando de la simple protección. Estamos diciendo que ella, precisamente por el misterio de la Asunción y por su participación en la resurrección de Cristo, ella tiene una relación nueva con el universo visible, es decir, con la materia, y tiene una relación nueva con las potestades angélicas. Entonces es doctrina común en la Iglesia, aunque no es dogma, es doctrina aceptada y común en la Iglesia, y de esto ha sido testigo especialmente la Legión de María. La Legión de María, hay la idea, una idea muy firmemente arraigada, y yo la considero muy sólida teológicamente, de que María, a partir de su asunción, cuenta, por así decirlo, con ejércitos propios, no para su causa ni para su gloria, sino para la causa y la gloria de Cristo, por supuesto. Esto quiere decir que María tiene a su disposición legiones de ángeles. Esas legiones de ángeles la consideran a ella como su jefe, como su referencia, como la expresión de la voluntad de Dios para ellos. Esto no se dice, esto no se predica de ningún otro santo ni de ninguna otra santa. Solo ella tiene legiones de ángeles a su servicio, según su voluntad, porque esa voluntad está tan completamente adosada, tan completamente unida a la voluntad divina, y su cuerpo experimenta de tal manera la resurrección que así sucede. Por esto,
La intercesión de María y la protección de María suben completamente de nivel por encima de cualquier otro santo. Y por eso lo que María puede hacer por nosotros es inmenso. Acuérdate lo que le mostró a Catalina Labouré, de donde viene aquella imagen de la medalla milagrosa. Esa abundancia de rayos que salen de las manos de María, ¿qué están indicando? Están indicando bendiciones particulares que Dios ha querido que nosotros recibamos a través de ella. Y esto es tan cierto que siglos atrás, a comienzos del siglo XVI, María se le apareció a un indiecito mexicano llamado Juan Diego. Y Juan Diego escuchó este mensaje, el cual durante años y años y años yo no entendí nada. Juan Diego le escuchó este mensaje a la Virgen: quiero que aquí se construya un templo, dice María, porque quiero mostrar en él, dice María, quiero mostrar en él mi favor, mi bendición o mi no sé qué. Ella habla como dueña de casa. Eso no sucede con ningún otro santo. Esto es parte del misterio de la Asunción de María. Es decir, ella tiene, por voluntad de Dios, tiene recursos propios. Recursos propios, bendiciones propias, ángeles a su servicio, que nosotros nos estamos perdiendo. Nos estamos perdiendo de las bendiciones de la medalla milagrosa. Nos estamos perdiendo de las bendiciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Nos estamos perdiendo de las bendiciones inmensas que Dios le ha otorgado a ella, para que a través de ella, para gloria de Cristo, nosotros la recibamos. Por eso es importante comprender que cuando nosotros decimos auxiliadora, no estamos diciendo otra vez redentor, esto, intercesora, ni estamos diciendo otra vez protectora. Cuando nosotros decimos auxiliadora, estamos diciendo que ella tiene, por el tipo de santidad y por el tipo de unión con la voluntad de Dios y con el plan de Dios, ella tiene lo que otros santos no tienen, lo que ninguna otra criatura tiene, lo que ningún ángel tiene. Uno de los santos que descubrió esto y que por eso propagó tanto la devoción a María Auxiliadora fue ¿quién? San Juan Bosco. San Juan Bosco. San Juan Bosco, un hombre místico, un gran sacerdote, grande y un gran santo, se dio cuenta de esta realidad, aunque no la expresó con estas palabras. Él se dio cuenta que María no se limita simplemente a proteger y a interceder, sino que de algún modo toma iniciativas. Iniciativas de amor, iniciativas de providencia, que solo conocen los que verdaderamente se unen a ella. Y de ahí viene la idea de santos como Luis María Griñón de Montfort, la idea de estos santos de que es bueno consagrarse a María. Consagrarse a María es entregarse de algún modo a ese servicio, siempre, siempre, y lo repito sin cansancio, para la búsqueda de la gloria de Cristo y para la realización del Evangelio. Eso es lo que significa consagrarse a María. Entonces hay una vida hermosa, colmada de regalos, de bendiciones y de cosas que la mayor parte de la gente no conoce. Yo le pido a Dios, y eso es lo que vamos a hacer en esta oración, yo le pido a Dios que nosotros empecemos a descubrir. Por favor, no piensen ustedes que yo soy un experto en estos temas. Estoy empezando a descubrir lo que significa querer a María. Estoy empezando a descubrir lo que significa volverse amigo de ella. Estoy empezando. Y yo deseo que ustedes junto conmigo avancemos en ese conocimiento y lleguemos a saber quién es la Madre de Dios y cuáles son esos rayos de bendición, porque no los conocemos. Ustedes se dan cuenta que en la medalla milagrosa los rayos salen de las manos de ella, de las manos de ella. Y lo que ella dijo en Guadalupe fue: quiero mostrar mi bendición, mi protección. Ella habla como dueña, como verdadera dueña.
Por supuesto, la calumnia protestante siempre será que eso es idolatrar a María, pero eso ya está más que resuelto. Aquí entendemos que esta es una derivación del misterio precioso de su asunción. Vamos a ponernos de pies, por favor. María, ejemplo, estímulo, intercesora, protectora, auxiliadora, auxiliadora. Vamos a acercarnos a ella. Imagínate lo que puede suceder si en esta tarde nosotros nos acercamos de corazón como una sola voz, como una sola familia, si nos acercamos hoy a María Santísima. Yo les digo una cosa, nosotros no conocemos quién es la Virgen. Por supuesto que sí sabemos algunas cosas, pero quién es ella y lo que ella puede hacer por nosotros, yo les aseguro que no lo conocemos. Con humildad pido perdón a Dios, porque en casi 50 años de vida no he aprendido casi nada de la Virgen y me avergüenzo delante de ustedes. Oremos juntos, pidamos al Señor que nos dé verdadero conocimiento del misterio de la llena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María.